En este vídeo vamos a descubrir lo fascinantes que resultan las conocidas como Islas Galápagos. Y en esta ocasión, el alumnado de IELTS El Sur ha estado investigando acerca de la aplicación de las asignaturas que estudia en estas islas, ejerciendo de narradores algunos de ellos y formulando una serie de cuestiones que yo he intentado resolver los días que he pasado en estas apasionantes islas, que como podréis comprobar, son una de las maravillas existentes en el mundo, famosas por sus impresionantes paisajes, siendo uno de los destinos de buceo preferidos de todos los continentes, con una fauna y una flora inimitables en ningún lugar del planeta. Así que te invito a que nos acompañes y disfrutes de ellas el resto del vídeo. Como ejemplo de las islas volcánicas, tenemos a las Islas Galápagos, las cuales se formaron aproximadamente 5 millones de años, como resultado de erupciones emergiendo de la superficie del océano. Hoy en día, estas islas son uno de los grupos volcánicos más activos del mundo. El archipiélago de Galápagos se encuentra aproximadamente a 970 kilómetros del oeste de Ecuador. Está formado por 13 islas mayores, 6 islas menores, 42 islotes y muchas rocas. Cubriendo una superficie total de aproximadamente 7.800 kilómetros cuadrados. La isla más grande es Isabela, con aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados. El 97% de la superficie total de las islas es parte del Parque Nacional de Galápagos. Y el resto corresponde a las islas habitadas y de cultivo de las islas de Santa Cruz, Baltra, San Cristóbal, Isabela y Floreana, siendo la isla de Baltra la que está ocupada en su totalidad por las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y siendo en este caso Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, la ciudad con mayor movimiento turístico, y allí fue donde nosotros nos alojamos. Pasajeros, estamos cruzando una zona de transición de las áreas del Parque Nacional Galápagos. Es un gusto y un placer tenerles a bordo nuevamente. Bienvenidos a las Islas Galápagos, esperando que su estadía sea de lo mejor y tenerles a bordo en un tiempo no muy lejano. Nuestro comandante Frank, conjuntamente con su capitán Walter de Cruz, les agradecemos por viajar con nosotros, esperando que disfruten las Islas Galápagos. Bienvenidos una vez más. Gracias. Bueno, las Islas Galápagos se descubrió en 1535. Ahora en la actualidad es el dólar. Solo el dólar. Antiguamente teníamos el sucre. Los hoteles y todo tienen wifi. Vía marina y vía aérea también a venir. La gente comenzó a traer especies de todas las partes, cabras, perros, para poder sobrevivir aquí. Es un proceso del Parque Nacional, en eso trabaja el Parque Nacional, la estación Charles Darwin, en reforestar la vegetación de los árboles endémicos de Galápagos. Es por ende, tenemos nosotros, los galapagueños, le conocemos como lechoso. Escalencia pedunculata,
Son estos árboles que vemos al frente, el cual está en peligro de extinción. En el tiempo de lluvia que hubo, murieron toda la vegetación antigua y quedó lo juvenil. El Parque Nacional lo que está haciendo es ahora es restaurando y reforestando los sitios. De igual manera, aquí en Santa Cruz tenemos algunos sitios de visita, como la parte alta de la isla, en una finca que son privadas, donde que se puede ver tortugas en su estado natural, tortugas que pueden pesar hasta 250 kilos de peso y pasan de 100 años de vida aproximadamente. Entonces, todos los que vivimos en Galápagos protegemos a estos animales que son las tortugas. Cuando los mares no es tan cálido, es agua fría. Eso se mantiene en ese sitio. Isabela también es una parte de Isabela que es fría. No tan helada, sí es fría y se mantienen los pingüinos ahí. Es por eso, es por ende que en las dos partes de las diferentes islas se pueden ver los pingüinos. En Bartolomé y en la isla de Isabela. Galápagos, a pesar de estar en el Ecuador, no tienen un clima tan húmedo y caliente, pues están en una zona más seca del Pacífico, donde las temperaturas se mantienen un poco más bajas gracias a la corriente fría de Humboldt, que viene desde el Antártico. Así pues, hay dos estaciones climáticas durante el año. La estación lluviosa tiene temperaturas cálidas, entre 23 y 27 grados, días soleados. En esa época hay una mayor visibilidad en el agua. En la estación fría desciende aproximadamente 19 grados, provocada por la corriente fría de Humboldt. En esa época hay una peor visibilidad en el agua y días nublados. Usted va a Santa Fe, y en Santa Fe siempre les digo a mis pasajeros posibilidad, porque si no hay, me pegan una insultada. Siempre hay la posibilidad de ver mantarrayas, tiburones, tortugas marinas, lobos marinos. Thank you.
es glacial. ¿Ya? Y es de la capa de ozono. Desde los años 70 se sabía que la capa de ozono se estaba destruyendo. Se estaban haciendo orificios. Y estos orificios iban a hacer que entrara más radiación solar a lo que es el planeta Tierra. ¿Verdad? Ahora, se hicieron muchas campañas para tratar de no consumir esos químicos que están más que todo en los aerosoles, que son aquellos que cogen y destruyen a la capa de ozono. En la actualidad ya son muchas las industrias que no utilizan mucho ese tipo de químicos, pero se ha cambiado la historia de estos huequitos. Ahora ya la capa de ozono se ha ido regenerando naturalmente. No totalmente, no, todavía hay algunos orificios, pero los químicos que andan dispersos por el ambiente son aquellos que están haciendo lo que es un calentamiento global. Un ejemplo que me puso mi profesor es que tú tienes en un sartén, te estás cocinando, ¿ya? Y todo se va, el calor se va para arriba. Pero una vez que tú le pones la tapa a ese sartén o a esa olla, ¿qué pasa? Todos esos vapores van a empezar a cocinar lo que está dentro, la comida. Es lo mismo que pasa acá, solo que aquí la fuente de calor se cambia. En la olla la fuente de calor está abajo, y en cambio aquí en el planeta la fuente de calor está en el sol. Entonces estos químicos que están en la mente son aquellos que hacen como una especie de tapa, y son los que nos están afectando ahora. Soy de Machala, pero estoy residente aquí en Galápagos. ¿Hace cuánto tiempo que vives aquí? Aquí, ya llevo 25 días. Recientemente, Galápagos es otro planeta, es lo mejor del mundo que hay. ¿Y qué es la isla que más te gusta? La isla que más me gusta es la que estoy viviendo, en la Santa Cruz. Voy a encontrar grandes diversidades, como hay los animales, las playas, todo ahí. ¿Te recomiendas ir a Tortuga Bay? Claro, esta es la mejor playa. Las Galápagos se formaron como consecuencia de erupciones volcánicas hace aproximadamente unos 5 millones de años. Pero no todas las islas fueron así. Esta, por ejemplo, sí. Nosotros estamos situados en la isla de Santa Cruz, que es una de las que se ha formado mediante esas erupciones. Y actualmente en las Islas Galápagos sigue habiendo movimientos volcánicos, ¿vale? Pero sin embargo, alguna de las islas, como la isla Balta, no fue formada por erupciones volcánicas, sino que fue formada por movimientos tectónicos. Como sabéis, el fondo del océano, mediante el movimiento de las placas tectónicas, se ha elevado y ha formado esas islas, como la isla Baltra, como decíamos, o la isla de Norse. ¿Veis las pilas de iguanas marinas? Ahí las tenéis. Esas pequeñitas, hay que cuidarlas bien porque es una especie que está en peligro de extinción. Aunque esta es la playa de Tortuga Bay, aquí nos podemos encontrar con diversidad de especies marinas. Nosotros tenemos ahora de frente de nosotros unas iguanas marinas. Se nota en el color, son más negras. Y siempre aconsejan, por precaución, nunca acercarse más de 2 metros a los animales en las Islas Galápagos. Eso es una norma básica. Siempre a una distancia aproximada para no perturbarlas. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a intentar ver tortugas marinas, pero es complicado. ¿Por qué? Porque aquí en Tortuga Bay es de noche cuando salen a la superficie. Os fijáis en la parte de allá, una vez que pasáis la bandera roja, nos encontramos con la zona de los surfistas. Ahora mismo no hay nada haciendo surf, es una zona muy peligrosa para bañarse. Luego, más allá, sí que nos podemos bañar en lo que se llama la playa Mansa. El mismo Charles Darwin, en 1835, cuando llegó a la isla, reconoció la diversidad morfológica que existía en las especies de tortugas que habitaban en la isla. Y esto le sirvió como base para sustentar la teoría de la evolución.